Bienvenidos al segmento de Vagando con PH. Este día decidimos visitar el lago de Ilopango y nos vinimos acá para el lugar conocido como Apulo del Istu. Bienvenidos y veamos qué hay en este tour aéreo. Like that.
Bueno, empezamos ahorita a hacer el recorrido en lancha aquí en el lago de Ilopango, en familia siempre. Ustedes pueden seleccionar cualquiera de los tours. Les voy a contar cómo es la mecánica. Como es del Instituto Salvadoreño del Turismo, ustedes como familia pueden venir allá en la entrada. Dependiendo de la temporada, pues los salvadoreños tenemos ciertos beneficios. O salvadoreños en el exterior también tienen una tarifa, o aquellos que sean residentes, o inclusive aquellos que vienen desde el exterior. Hay estacionamiento, hay glorietas, como pueden ver ustedes, se pueden bañar, pueden disfrutar, y desde luego cada uno de los servicios tiene un costo. Así es que les voy a mencionar sobre el dato importante, pues, es que estamos ubicados justamente en el cráter de un volcán, y ya luego les voy a contar cuál es el dato curioso que para algunos da terror y para otros es importante conocerlo porque es parte también de nuestra historia, y vamos a disfrutar de todo lo que hay en este recorrido. Muy buenas tardes, estamos en el lago de Ilopango. Le hago una gran exclusiva invitación para que vengan a disfrutar al lago de Ilopango, a disfrutar un tour en las lanchas, a venirse a comer pescaditas ricas que hay en este lago y las mojarras de cuestas rellenas de camarón. Espero que vean, cuando vean estas fotos, este video, se acuerden de aquí, del lago de Ilopango, que es el mejor que estamos en El Salvador, y hoy, con la seguridad que tenemos, usted puede venir a disfrutar con una gran confianza. Bueno, es parte de lo que ustedes pueden encontrar aquí en el lago de Ilopango. Les voy a contar el dato curioso. Como es el cráter de un volcán, recuerden, en El Salvador tenemos esta cordillera volcánica que pues forma parte de toda Centroamérica.
Esta hizo erupción allá como por el año, o el siglo más bien 5 o 6 después de Cristo. Fue un flujo nada más piroclástico, pero que acabó con todo asentamiento maya de allá, de aquella zona, pues de San Andrés también, que se registran datos históricos. Y que desde luego, si esto vuelve a erupcionar en algún momento determinado, se va prácticamente El Salvador y Centroamérica se comienza a activar y sería una catástrofe, yo creo que a nivel mundial. Así es que se tienen datos registrados de la magnitud que tiene este volcán, que ahora pues lo disfrutamos como lago de Ilopango. Mucho cuidado también con los recursos naturales y los cambios climáticos, desde luego. Como dice el pequeño PH, venga para acá, que depositen, ¿cómo es la cosa? A ver. La basura. Aquí, deposita la basura. En el lado que corresponde. Eso, y nos vemos en el próximo Vagando con PH. Y no tiren la basura en el lago, ni en la tierra, ni en un lugar, solo en el depósito de basura. No tiren basura en el lago, en la tierra, en ningún lugar, porque la tierra se respeta. Se cuida mucho y... Y salud.